Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so amigos y amigas de YouTube, ya saben a dónde vamos a entrar, ¿verdad? Y lo dice, entramos. Justo lo que estaba buscando, yes, todo lo que es de playa, de alberca, toallas, y de hecho ya tienen aquí las tarjetas para el Día del Padre, miren qué lindas están. Estos creo que, bueno, vean que tienen los colores de la bandera, los colores de la bandera de los Estados Unidos, y esto lo pones afuera porque ya no tarda en llegar el Día de la Independencia. Y también vamos a ver las toallas y todo esto con estos colores. Qué bonito, vean. De hecho, no me había percatado de eso, pero sí, todo está en azul con blanco y rojo. El día de hoy vengo buscando un traje de baño y vengo buscando una salida de baño, como un vestidito así de este estilo. Este está en 30 y le quiero llevar uno a mi mamá también. Miren, tengo uno en color negro que de hecho les voy a dejar una foto de cómo me lo pongo cuando ando en la alberca o cuando ando, no sé, este lo compré aquí en TJ Maxx, este está en 30. Miren, este me gusta también, pero se me hace que yo me voy a llevar una talla mediana para mí, aunque soy chica, pero a veces sí se necesita tener más espacio en el cuerpo. No sé, aquí hay una mediana, cuesta $20, ahorita lo voy a ver qué tal. Sí, yo creo que la mediana me gusta y he tenido muchas ganas de otro negro por si algo le pasa al otro, no sé. Pero este es diferente tela, así es que lo vamos a llevar. Y aquí hay puro traje de baño para que lo vean, nada más que estas son tallas. Bueno, viene como 14, 20, 16, no viene como chica, mediana y grande, pero miren esta de atrás, qué bonita. Esta está súper lindo, es talla 4 y por este piden $25. Y bueno, estas son marcas especiales hechas para albercas y bueno, ya tienen su marca así de playa, como quien dice, ¿no? Y les voy a mostrar más o menos cómo están, algo así. Miren, le quiero llevar a mi mamá, pero es difícil atinarle, ya un traje de baño ya la persona se lo tiene que probar, como que es difícil comprarlo nomás así, pero vean, así son. ¿Qué les parece? Miren este en azul. Uy, oigan, alguien está cantando. Bueno, aquí hay más y miren, perdón. Aquí están más cover-ups. Ay, este largo me gusta. Este es en grande. A lo mejor este sí le queda a ella por 30. Y este también, qué bonito, en $25. ¿Cuál les gusta más? Le va este, miren, para ponerte encima. De este lado están todos llenos de hieleras de varias marcas. Está Tommy Bahama. Miren esto, qué rico. Y aparte lo puedes limpiar súper bien. Y son puras hieleritas. ¡Wow! Les digo guau porque toda esta parte de arriba está anchísima. Y ahí puedes llevar ya tus refrescos, lo que tú quieras. Y se supone que es 100% antimicrobiano, sin libre de bacterias. No sé cómo funciona eso, pero en 25. Y está Tommy Bahama en 30. En cuanto a bolsas, realmente es lo mismo que tienen. Creo que esta ya la habíamos visto, pero se las muestro otra vez. O se me hace que no. Creo que esta la vi en la boutique en una ocasión. Y esto viene de boutique. Está tan bonita. Vean esta cadena. O sea, el color. Vean el color de esa cadena. Muero moribundamente. Y la puedes usar crossbody porque esto es largo. O la puedes usar así de hombro. Porque, vean, la jalas de cualquier lado. Y piden por esta Michael Kors 200. Se fijan, esto sí es de boutique, es otra calidad muy diferente, aunque es pequeña. Miren esta parte de aquí, o sea, todo está en diferente como print, diferente estilo de impreso. Playa, sol, mar, arena, todas estas bolsas transparentes. Y es que sí, miren, estoy a un lado de los trajes de baño, de las salidas de baño, $20, tienen mucho de eso. ¡Ay, mi vidísima! ¡Ay, qué cosa, vean! Ay, no sé por qué, pero me fascina.
tengo tentación de saber más que se enredó con la de atrás. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué haces eso, mujer? No quiere perder su primer lugar en la fila, miren. Ok. ¡Ah! Es Patricia Nash. Y miren nada más. Es como una cosmetiquera, ok, vean. Porque sí tiene su espejo, nada más que hay que quitarle el papelito. Yo siento que es como una cosmetiquera, bolsa o como la quieras usar. Aquí está su dust bag. Y el precio de ella aquí en TJ Maxx sería de $80. Precio real es de $169. Lo vamos a cerrar. Esta señorona Anne Klein es una shopper. Es una bolsa estilo shopper. Vean nada más qué cosa. Y está toda metálica, ya vieron. En $40 desde $95, que eso cuesta realmente. Es el valor real de esta bolsa. Y tiene un pouch extra que te dan para meter documentos, para meter tus cosméticos. Así es que, bueno, se las muestro. Aquí atrás veo que tiene un espacio muy lindo. Están tan bien acomodadas, se me hace tan difícil no, pues, abrirlas, ¿no? Para, imagínense, sacarles todo ahí. Aldo más Aldo, todo esto lo hemos visto ya anteriormente. Para que vean, esta bolsa no la había visto y esta es una marca carísima. Normalmente es una marca cara y la piel la puedes oler desde que entras. Obviamente esto no es piel, es otro material, pero esta parte de la carterita de enfrente sí. Y están poniendo todo lo que la gente se lleva a los cruceros, a la playa. Ahí te cabe todo, toalla, bloqueador, lo que te quieras poner, un cambio de ropa. Ay, no sé, tu sombrilla grandota. Y aquí es donde pones, me imagino, ya tu cartera. Ya estoy inventando aquí la historia de la vida de la persona. Pero bueno, les estoy diciendo, es la marca Protezzi. Es italiana 100%. Y el precio, no sé dónde quedó. Se fue a la playa, yo creo también. No sé, nada más tengo las etiquetas aquí normales. Pero han de andar. Ah, miren, aquí está. Acá está. Está esto en $80. La verdad pensé que iba a estar más cara. Y miren, puras de esas, puro estilo igual. Así como rafia, no sé, hay varias, como esta Protezzi ya vi varias. Marc Jacobs, ay, qué súper está esto, miren. La tienen en $80 y la verdad este es un precio excelente. Miren este strap. A ver, ¿cuál es su precio real en lo que lo vendería la gente? $195 y está linda, realmente es crossbody y la puedes ajustar. Esto está excelente, ¿saben? Esta me gustó. Me gustó muchísimo esta cartera. Esta soy yo el día de hoy y este es un pantalón. Ay, que de repente se me sube. Siempre traigo mis mismas sandalias y traigo la misma bolsa de siempre. Una blusita en color negro y una colita alta. Miren, súper, súper alta. Y ya, vamos y seguimos de compras. A lo mejor no combino, pero saben, yo nada más vine aquí. ¡Ay, vean los sombreros! La que se le olvida lo que iba a decir. Ay, vean, estos sombreros me gustan. Este está en $25 y lo tenemos que volver a poner en su lugar. Y ando buscando más, no sé, traigo así como ahorita, como, no sé, me quiero cuidar muy bien la cara y todo. Ando como obsesionada con los sombreros, pero no veo mucho diferente. Creo que aquí a la vuelta hay más. Ya agarré varias cosas, pero creo que sí, miren, aquí a la vuelta hay más, pero son casi los mismos. Estos están bellos, miren, están hermosos y todo, ¿verdad? Están en $20, son Steve Madden, pero vean, o sea, díganme de dónde me va a proteger. Yo lo que necesito es no tanto verme bien, sino que me proteja, y están preciosos, pero no, esto no me protege, esto a lo mejor sí, cosas así, sí, este está en $20, gorra no me protege, honestamente, tiene que ser un sombrero que esté ancho. Quiero que vean estas abejitas. Ay, a ver si se puede ver. Miren esto, por $15, circonia cúbica y plata. Me encantaron estas abejitas. Miren, aquí se ven mejor. Qué lindas están. Y aquí, ¿qué tenemos? Que se anda yendo para atrás. Estas están en $15. Hay mucha joyería el día de hoy. Me encanta ver la joyería. Miren todas esas etiquetas rojas. ¿Qué son estos anillitos? Sí, tamaño o talla 8 en $15 y te dan todo esto. ¿Ya viene la película o no? No, la que viene es la de Parque Jurásico, perdón, Jurassic Park. Bien, bueno, este es de Star Wars, si te gusta Star Wars. Y acá hay otros aretes, miren qué lindos, en $8, diseñados con amor en California. Ahí lo dice. Wow, tienen muchísima joyería el día de hoy en oferta. Estos lentes me llamaron la atención el día de hoy, son Tahari. Piden por ellos, 10 y qué, no 10 y nada, son $13,
pero me gustó el detalle que tiene aquí. Me gustó el metalito, así como que sale de un lado, no sé. Estos Guess, qué lindos están también, muy estilo Oakley, en 15. Aquí hay otros Guess en color blanco. ¿Cuáles son los favoritos? En $15. Y aquí está Lucky Brand en $10. Miren estos también, qué simpáticos, pero uy, necesita que los limpien. Estos están en 15. Miren, Martha Stewart, yo aquí ando atrás por 13. Tahari por ¿cuánto? 13 también. Vean qué sucios. Estos Guess están bonitos, pero siento que no están completamente oscuros. Si realmente hay mucho sol, esto no te va a ayudar mucho. Sí se te va a proteger, pero vas a seguir viendo así medio brilloso, porque ya me los probé. Y miren, estos para que vean si están más oscuros y más claros, ¿ya vieron? Y no son de espejo, ¿eh? Porque pueden ver la parte de atrás. Estos jueguitos me llamaron mucho la atención, a ver si los pueden ver. Vean nada más qué cosa tan bella. Es para un regalo, estaría excelente. Está en plateado y pueden ver que a un lado está en dorado. Quisiera que hubiese en oro rosa, pero pues no, se le puede pedir todo a la vida el día de hoy. $20 y es de plata con circonia cúbica. ¿Verdad que están bellas? Bastante joyería el día de hoy. Kate Spade, pueden ver los aretitos aquí en color rosa, en la cajita rosa. Son Kate Spade, piden $20 por ese par de aretes. Estos azules de atrás están lindos. Miren estos, son como perfumes o qué son. Sí, son como botellitas de perfumes. What? Wow, las pulseras, aquí hay más aretes. Vean, acá hay un jueguito que está el collar y ahí a un lado pueden ver que están los aretes por $30. Michael Kors, tienen aquí un reloj por $120. Este otro ha de estar más o menos al mismo precio porque no se ve muy bien el precio, pero está bien bonito en color oro rosa. Y de hecho aquí hay un jueguito de reloj con pulsera por $120 también. Sí, wow, de la marca Michael Kors, si ¿sí lo pueden ver? Estas muñequeras, no se imaginan cómo te sacan de apuros, porque a veces nada más quieres salir tú, tus llaves, tu cartera, tu celular y ya. Y aquí te cabe, realmente aquí te cabe. Precio regular $128 y aquí te sale en $50. Ahorita la vamos a cerrar aunque la encontré abierta, pero miren, sí que veo que tienen varias. Esto es diferente, ¿ha de ser Thacker? No, pero miren, es muy estilo así Chloe o Thacker. Y por esta piden, es algo así como más de noche, ¿no? No sé, como más brillosillo. $20, aquí está un dupe excelente de Bao Bao de Issey Miyake por $15. Son de esas geométricas que se doblan así como quieras. Y hay una que otra que son como holográficas y en la noche se iluminan. Bueno, en fin, a esto le cabe un poquito más. Y esto te sale en $15 y son Emilio Pepe. Así es que no crean que vean, son italianas. Así es que no es tan, pues no es plástico esto, es buena calidad. Ya empieza el calor feo, ¿eh? Así es que es hora de comprarnos más shorts. Aunque ya estuve comprando uno que otro short de $58 de la marca Kenzie Jeans a $17. Y aquí los vamos a ver por modelo. Y aquí tú eres responsable de escoger tu talla, la talla que tú quieras. Pero sí, son delgaditos. Lo bueno que es delgado porque mezclilla, aunque sea short, si es grueso, sudas. Y es horrible, o así, de verdad. Sobre todo cuando vas sentada en un carro o se te pega todo, si ¿sí saben? $20, muy fresco. También viene por modelo. ¿De qué marca será usted, señora blusa? Beach Lunch Lounge. Ya la puedo pronunciar. Y también la tienen en este color, como amarillo. Así es que tenemos verde y amarillo. Estos son como vestidos, blusones, todavía no sé. Pues sí, yo creo que vestidos. Jessica Simpson, todo lleno de fresas. Encantada estoy con la tela, que aunque se medio arruga y se ve que sí se me va medio arrugar si me lo compro, pero es muy fresca, es muy muy fresca. Y todo esto está como plisado, ya vieron, no sé, lindo en $20. Y creo que también viene en este modelo, no, estoy equivocada, viene en este color azul, pero me gustó más el de las fresitas, siento que es más de verano. Me encontré un vestido Betsy Johnson, chequen, raro que me encuentre Betsy Johnson en cuanto a ropa, al menos yo aquí en mi TJ Maxx. Y bueno, por este piden, esta ya chica piden 40, se los voy a mostrar todo en color blanco. ¿Qué les parece? Está lindo y corre chico esto, corre chico. Y por $30, ¿a quién tenemos aquí? Pareciera ser Anne Klein. Sí, es Anne Klein y vean cómo es. No te llega hasta abajo, no es un maxi dress, yo creo que llega un poco más arriba de los
¿Cómo se llaman esos los tobillos? ¿Cómo se llaman esos? Si tú tienes unos, mujer. Ok. Ay, vean, este es un jumpsuit en color verde. Ay, este me gustó. Y es de la marca Annalee and Hope por $25. Vean, me gusta porque tiene esta partecita como una camisetita arriba, no sé. ¿Y aquí qué hay? Esto está súper suave, más bien es como una salida de baño. Tahari por $30 y súper suave. Es que eso se necesita cuando hay mucho calor. Un mega blusón de la marca Zara, vean, por $15. Ay, no es cierto, es un jumpsuit. Vean esto. What? Yo pensé que era blusón porque algo así había visto anteriormente. O sea, está muy sencillo, realmente es una tela como de manta. Pero esto de estar fantabuloso ponértelo, ¿no creen? Wow, tiene sus bolsas. ¿Cómo usarían esto? No sé, como que todavía no lo puedo, no puedo pensarme en eso. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta. Ay, amigo, ¿cómo te llamas? Si me respondes, me van a llevar al manicomio. Mira qué lindo, está tan bonito. Ay, qué lindo, así todo metálico él. Piden $60, vean esto. Y lo puedes usar en el... Vean esta cara, o sea, ¿qué le dirían ustedes a esta carita tan linda? Ay, no, estoy acariciando un metal, por Dios. Pero es que está precioso, me gustó. No saben cómo me encanta venir a ver solamente arreglos florales aquí a TJ Maxx. Tienen tantos, siempre están llenos y tienen cosas tan bonitas, tan fantabulosas como este señor cabeza de pino. Ay, no me digas así. Cuesta $7 y mira, vean este parque, hermosura. Y este señor feliz y sonriente porque tiene cabeza de planta. ¡Ah! ¡Qué lindo está usted, señora! Miren. Me encanta, ¿cuánto cuestan? A ver, no, estoy viendo a la de al lado. Veme a mí, él está en 10 también. Está en $10 y estas son plantitas pues artificiales que ya no tienes que estar cuidando y que si se te olvidó, ya saben, regarla, pues ya valió, ¿no? Pero estas no, y están bonitas en $8. Tienen muchísimo de este señor de la mata de coco de flor lindas que están. Miren estas, así también es otro estilo. Ay, no, wow, de verdad que no hay pretexto para arreglar tu hogar si vienes aquí. Ay, miren, ahí está Frida Kahlo y piden por ella $17. Ya vieron, realmente es un cuadro pequeño, mide como medio metro por medio metro por un cuarto de metro, no es muy grande, y piden $17. No estoy viendo mucho cuadro grande. Ay, ahí estoy yo, miren. Turururururu. Es cierto. En fin, aquí yo sola me cotorreo. Ay, el ojo que todo lo ve. Ahí puedes poner también tus cadenitas, como lo pueden ver ahí. Tiene para poner ganchitos, para poner cadenitas, o hasta tu toalla te cabe ahí muy bien. Y el precio es de $13. A muchas personas les encanta este departamento en donde están las tarjetitas, en donde están los platos desechables, pero curiositos, bonitos, las libretitas, vean. Este es un planner para hacer tus planes, para que no se te olvide una fecha y que no seas como yo, que tengo como 50 de esos y se me olvidó a dónde iba a ir de todas maneras. Así es que uno intenta. Miren qué linda decoración. Estos arbolitos de madera sí son hechos en Tailandia. Y por estos que pesan poquito, están en 20. Y este grande de la señora que quedó impregnada, miren qué lindos. Como una naturaleza viva al 100%. A ver, señor árbol, no me dice el precio, pero han de andar más o menos como en 20. Qué feliz se ve este departamento el día de hoy. Vean esta canastita como para picnic, ¿no? Sí, es como para picnic. Ah, ya llevas tus verduras. No, ¿qué llevarían ahí? No, vea, como hot dogs, pan, cortas ahí frutas. Llevas de todo lo que quieras y aquí están tus platos. Vean, desechables, pero tienen así un toque como si fueran de madera, pero son desechables. ¿Y cuántos te dan? A ver, te dan 10. O sea, es un paquete de 25 de todo. 25.
y por esto te piden 17, pero así ya no tienes que lavar platos ni nada. Aquí pones tus tacos, o aquí miren, aquí van los tacos, ¡qué súper! Ay, me encanta todo este tema, me fascina. Wow, las ollas. ¿Y esto es para hacer jugo? Sí, es para hacer jugo. Miren esta. Esta me falta, es de la marca que yo utilizo. Esta es una marca italiana, se llama Mariella, hecha en Italia. Y vean qué cosa, y es que se notan las costuras. Esa suela, ya saben que ustedes ven suelas porque, conmigo, porque me encanta mostrarle las suelas. Siento que cada suela tiene un destino, ¿eh? Bueno, sí, van a pisar diferentes destinos, pero tiene un diseño tan diferente. Por eso me gusta mostrarles también las suelas. Estas están en 25 y las van a encontrar en todas las tallas. Esto es muy clásico, ya muchos diseñadores empezaron a hacer este tipo de trenzado. Y por estos, miren esta suela, como que aquí sí se la probaron ya. Están en 25 también, así es que vamos a ver más o menos los mismos precios. Vieran que algo así me gusta mucho, más o menos tengo algo así, es más, creo que es de la misma marca. No, no es de la misma marca, traigo uno muy muy similar a estos ahorita, es más, se los voy a mostrar. Se fijan, está casi igualito. Y por estos piden 20, pero no se imaginan qué cómodos son. Así es que se los recomiendo, algo así. Creo que sí son la misma marca. Aquí está Juicy Couture con una mega plataforma. Dice Juicy, tengan cuidado con el plástico, pruébenselos un buen rato para ver si esto no les va a lastimar. Porque a primera vista tal vez no, pero al ratito sí. Y para $30 hay que asegurarse muy bien. Estoy viendo aquí unos en color neón. Vean, estos Guess en color neón. Esto para que veas, no te lastima. Esto no te lastima como el plástico. Y por estos Guess piden $30. Díganme qué opina. Betsy Johnson no se podía quedar atrás con este par de stilettos. Miren esto en este color. Para un, no sé, una graduación también, ¿no? Para cualquier fiesta de noche. Y por estos te piden $40. ¿Qué opinan de ellos? ¿Es algo que les gusta o no? Ya tenía rato que no veía esta marca aquí. Esto es piel genuina, todo esto es piel real. Las bolsas que hace BOC son excelentes y esto no te lastima, son cortes muy bien hechos. Y bueno, vean, está en talla 7. Yo ya no soy talla 7, soy 7 y medio. Y creo que en el verano sí soy 7, no sé. En el invierno tal vez cuando me crece el pie se me hincha. $25, muy lindo. Y vean este tacón. Uy, soy del rey del taconazo. Ay, siempre ando haciéndoles canciones. Vean estos. El color así, burgundy. Estos son 8 y medio. Y los tienen aquí entre los 7, pero todo está reburujado. Por esto te piden 25. Y se ve que estos ya los probaron. Y aquí está Spirit o Spread. Spread. Siempre me hago bolas. Por 25, pero miren. Un dupe de Versace muy bueno. ¡Ay, qué rico! Calvin Klein es una pijama y tiene su short, ya vieron, y su blusita bien fresquita por $17. Y aquí sí lo tienen todo por modelo y escoges ya tu talla, pero no hay de mi talla el día de hoy. ¡Qué bueno! De todas maneras, no te pensaba llevar. ¡Ay, no! Es que aquí huele bien rico, vean. Nada más imagínense el aroma. ¡Ay, ay, 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 ay! De los body wash con los perfumes. ¡Wow! Por ejemplo, miren. Esta es como leche de, dice leche de banana, y es una loción para el cuerpo, y es bien, 99.5% ña. ¿Qué les parece? Si necesitamos esto en nuestra vida, por $6, wow, me encanta ver aquí, no compro nada de aquí nunca, pero me gusta ver aquí. Uy, aquí huele bien rico, amiguitos, a ver, Anaís, Anaís. Y este no lo conozco, esta versión, sí la conocen, es de Casherel, cuesta $27 nada más, pero no conozco esta versión. Y es que aquí están llenos de perfumes, aquí siempre va a estar Fantasy de Britney Spears, Calvin Klein Beauty, piden por ella. Este perfumito lo usé una vez y se me hizo excelentemente rico, pero yo no tolero los aromas así talcosos, me dan alergia, $25. Uy, este me llama la atención. ¿Saben de qué pienso? A ver, las personas que conocen Juicy Couture, ¿no se parece el packaging a Juicy Couture? Ajá, el packaging sí. ¡Oh, my God! Huele bien rico. Oh. ¡Uy, qué rico huele esto! ¿Por qué? ¡Qué cosa tan bella! Óigame, ¿cuánto cuesta usted? $15. ¿What? Oigan, vean esto.
Ari de Ariana Grande y este es un body spray, así es que si no quieres oler súper fuerte, te pones un body mist y este body mist va a oler al perfume que quieres de Ariana Grande, pero en tono más bajito, más diluido, por $8, lindo, lindo. Abercrombie, a todo mundo le gusta esta marca de Abercrombie, sobre todo los de caballero, riquísimo. Por $25, este es de dama y es de 100 mililitros, excelente. Diamonds and Rubies de Elizabeth Taylor por $15. Aquí hay más Abercrombie. Esto de ser súper fresco. Vean, están estos dos, pero uno es más fresco que el otro. O sea, este se nota. Y aquí están estos perfumes que hacen aquí en Estados Unidos y ponen sus propios aromas. Más bien este que es de lavanda y huelen como no se imaginan. Duran horas, horas, horas este tipo de aroma. Y estos son, dice Candies. No sé qué aromas sean. A ver, vamos a ver. Por $15. No, me gustó más el anterior. El anterior olía, oh, delicioso. Vean, este es de rosas. Y ya me quedó la mano totalmente llena de perfume, de aroma. ¿Qué más hay por acá? Hollister. Aquí está Hollister. Uf, ya huelo a todo. Hollister, solamente piden $10 por Hollister. ¿Y qué más? ¿Aquí qué es? Creo que esto es para el baño. Sí, esto es para el baño, para la paz y el amor interior de rosas con coco. Trae sales de baño, trae cuarzos y trae body mist también. Pantalones de mezclilla de la marca Michael Kors. ¡Wow! Y saben, no llegan, no son tan largos. Son de esos que te quedan así un poquito arriba del tobillo por $25 desde $99.50, que realmente cuesta y se siente, la tela se siente realmente de muy buena calidad. Y aquí dice que tus duraznitos se van a levantar felizmente y te va a hacer la curva con la que siempre soñaste. ¡Uy! Díganme si es cierto, en $20. Calvin Klein tiene un tipo de vestido muy peculiar que siempre lo vas a ver, aunque sea diferente corte, te das cuenta que es Calvin Klein, así como Anne Klein. Es bien raro cuando ya los ves a cada rato, sabes que es $40 por este Calvin Klein. Una tela excelente, un corte tan bonito. Esto se me hace tan vestidor, tan nice, no sé, con una bolsita pequeñita, imagínense. Y aquí tenemos de la marca Tahari, así es que aquí están todos los contemporáneos. Juniors está en otro lado y aquí es puro vestido contemporáneo. Este es Tahari y el precio de él es de $30. Este es Tommy Hilfiger por $30. Vean, muy fresco también. Aquí está más Calvin Klein, más Calvin Klein. Y aquí está BCBG. Vean esto, bien de verano. BCBG me encantó por $40. ¿Les gusta? Este es de Anne Klein por $30, lo vimos hace rato. ¿Se acuerdan que les dije que no llegaba hasta el piso, que no es maxi? Y aquí, es más, aquí hay más Calvin Klein. Este azul, ¿qué? Ay, no, este azul no me gustó. Se me hace la tela así como que se va a hacer toda guanga, ¿sí saben? Miren este, qué lindo, por $25, está súper chiquitito. Puros vestidos aquí. Este es Zara, miren. Por $20, vamos a verlo. Muy sencillo, muy pequeñito. Zara corre chico, son tallas italianas. Y por ejemplo, yo soy chica aquí en Estados Unidos, pero en italiana, talla italiana, soy como realmente a veces hasta grande. La tela de este vestido Michael Kors, que sale en $40, pueden ver desde $110, me encantó. Es una tela fresca, me encantaría que fuera maxi, que llegara hasta abajo, tiene un cinturón. Pero voy a ver qué más tienen aquí de este lado, porque me estoy encontrando mucho, mucho vestido en la parte de un lado. Vean, de hecho este es un jumpsuit, qué lindo y qué diferente, totalmente recto. Y a ver, aquí sí necesitas un bralette, pienso yo, nada más que no le encuentro el precio como de costumbre. Les digo algo, me enamoré de este vestido, es Calvin Klein y quiero que más o menos lo vean. Voy a ver si me queda, está ya 6, pero sí lo veo un poco reducido, no sé, vamos a ver qué tal. Y vean, para caballero también están los trajes de baño, están lindos. Le voy a llevar unos a mis hijos porque, ¿saben? Les compramos unos hace poco y la verdad no sabemos ni dónde quedaron. No sé qué precio tengan, obviamente son varias marcas, este está en $10. Y el de abajo en 13, así es que sí, estos son Ralph Lauren, no, son US Polo. De hecho, ahí estoy leyendo que no está afiliado con Ralph Lauren, duh. Pero bueno, la mayoría van a andar entre $10 y $12 en color rojo. Todas las marcas habidas y por haber, vean, a ver si ahorita encuentro uno para ellos.
en busca de las almohadas de mi sueño y todavía no las encuentro. Estas Calvin Klein se ven ricas y es que no las puedes tocar porque está el plasticote ahí. Pero se ven ricas, ¿verdad? Se ven bonitos. Al menos se ve que tiene muy buena calidad. Pero se me hace que son un poquito suaves para mí. Es difícil con el plástico probarlas. Es muy difícil. Pero vamos a ver por estas dos, porque te dan dos. ¿Cuánto te piden por estas dos? Por favor, díganme cuánto cuestan. Es que si no... Ah, aquí está. $20 se puso en mi cara. Siempre es bueno tener este tipo de toallitas, ¿no creen? A mí me encanta tenerlas siempre a la par con el lavabo. Él tiene su lavabo y yo tengo el mío. Entonces siempre es bueno tener una de estas para secarte las manos, la cara. Y las cambio casi todos los días. Esto sí, por eso me compro bastantes, para usar una y después al día siguiente otra, porque ahí me lavo la cara. Vienen dos por $10. Son de ese tamaño como para secarse las manos, no son chiquititas. Y aquí vienen este otro estilo que también me gusta mucho, vean. Y no están en $2.99. Tú hazte para allá. No, estas son más caras. Estas están en $8, pero siento que no te secan. Miren, siento que es un material que no te seca igual que este, que es más rasposito. No sé si me explico, yo creo que sí. Están llenos de toallas, también puedes hacer juegos, el juego de la toalla de manos, y te buscas de la misma, del mismo modelo para la toalla con la que te vas a secar, obviamente. Pero bueno, tienen bastantes y quiero que vean. Siento que Ross tiene un más, tiene más surtido que aquí, pero cambian día con día, cambian. ¡Ay, qué toallas más lindas! Y estas son de las clásicas grandotas, así para llevar a la alberca, para llevar a la playa, que las puedes hasta extender en la arena, en el concreto, en el piso, donde sea, y te puedes sentar en ellas, obviamente. Siento que mucho de esto no te seca bien. Hay que saber escoger y tocar. Por ejemplo, esta sí es más toallosa y esta es más como fibra, como cobertorcito, ¿sí me explico? Entonces, ¿para qué la quieres si no te va a secar bien? Andan como en $13, miren esta del ojo. Vean, por ejemplo, esta también se ve como cobertorcito y esta más todavía. Hay unas que secan mejor, estas son las que secan bien, miren. Si se fijan que están más como toallosas. Ay, vean esto, ropita de niño, bellos, miren, en $17, Tommy Bahama. Y tienen casi todos iguales, aquí hay uno en color verde, misma marca. Y estos son excelentes para cuando hay calor, no crean, se los ponen y ya con eso tienen. Están por $3. Te van a dar, a ver, te van a pedir más bien $13 por un jueguito de 3 de estos conjuntitos. Les quiero mostrar, a ver si puedo, esta bolsita que me encontré. Es un wristlet, pero está súper diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Ok, véanla por fuera, ya vieron, solamente cuesta $14.99. Bueno, abres aquí y abres el cierre y vean, quiero que vean todo lo que tiene. A ver si lo puedo abrir hasta el final. Sí, vean esto. What? O sea, tiene aquí un pouchy para que puedas meter cosméticos, lo que quieras, ya cada quien sabe cómo. Y luego aquí es para que puedas poner tus tarjetas. Se siente como piel, pero esto no es piel. Y acá hay otro espacio, el cierre ahorita lo voy a abrir. Y tiene otro espacio del otro lado. O sea, ¿quién diría que todo esto cabe en este pedacito? Vamos a abrir el cierre a ver qué hay. ¿Qué les parece? ¡Bam! La correa crossbody. O sea, esto también lo puedes hacer. Miren, aquí está, de hecho, para poderla usar como crossbody o si la quieres usar solamente como cartera. Pero está fantástica por $15. Y bueno, aquí termina mi video. Muchísimas gracias por verme, por estar conmigo en otro video más. Mucho de esto ya hemos visto. Díganme qué quieren ver a continuación para poderles mostrar. Y si les gustó, por favor, compartan. Eso me ayuda grandemente. Este sombrero está en $3. No, miren qué malos. Le pusieron ahí, ya vieron, $3.99, pero realmente esto cuesta $20. Y está lindo. Este sombrero está fantástico. Me encanta. Esto siento que sí te cubre muy, muy bien. Ahorita lo voy a ver si tiene. Sí, miren, tiene de 50 o bloqueador. Ahí lo pueden ver para bloquear a 50. Y tiene también para ponerte el lacito que no se vuele con el viento, porque esto sí se vuela. Nos vemos. Bye, YouTubers.